behind closed doors. I'm a fool for your love. Hola mis amores, el día de hoy les voy a enseñar a hacer este ojo estilo Halo Eyes con esta piel súper radiante, y lo mejor es que les voy a enseñar trucos de una súper profesional porque este maquillaje no lo hice yo. Pero sin más preámbulo, vamos a empezar. Y estas manitos hermosas que están viendo ustedes ahí son de la maquilladora Paz Serna, mi amiguita Emosha Pechosha, que se vino a quedar acá a mi casa como 5 días porque tenía un evento acá en Cali. Hicimos pijamada, eso fue súper espectacular. Ella me enseñó muchísimos trucos de maquillaje. Yo no le enseñé nada porque no sé nada de la vida y tampoco la saqué a pasear porque soy la peor anfitriona. Pero bueno, aprendí muchos trucos de ella y el día de hoy quiero compartirlos con ustedes, pero sin antes decirles, si se dice así, que se vayan a suscribir a su canal porque Paz Serna es la maquilladora más espectacular del mundo. Y ahora sí, volviendo al maquillaje, lo primero que ella hizo fue poner una basecita en los ojos. Y como ven ahí, estamos empezando con los ojos y no con el rostro como yo normalmente lo hago, porque es un estilo Halo Eyes, pero como ahumadito, oscurito, así que no queremos mancharnos la carita. Y por eso empezamos por los ojos. Y después de ponerme ese poquito de corrector, lo sellé con un poquito de polvo translúcido. Me puso un tris de sombrita de Sammy color canela en la parte de la transición de los ojitos. Y después, como para empezar a hacer el halo, me puso en la parte de afuera y en la parte de adentro el color granate también de Sammy, que es un color como rosadito bonito. Y con los ojos abiertos marcó hasta donde tenía que subir la sombra. Este truco es genial si ustedes tienen los párpados caídos como yo o están maquillando a alguien con los párpados caídos. Díganle que abra los ojos, mire hacia el frente y ahí ustedes van a marcar hasta donde tienen que subir la sombra. Y después tomó una sombrita de la marca Kehel Habibe en el tono Fire Purple. Esa es mi sombra favorita en el mundo porque es moradita y yo amo los colores moraditos en los ojos, y la puso en la parte de afuerita del ojo y en la parte de adentro del ojo, pero como ven cambió de pincel o de brocha, como ustedes le digan, y es una de difuminar, pero pequeñita, diminuta, y es perfecta para llegar a esos rincones de los ojitos sin manchar el resto del maquillaje. Y luego vuelve a una brocha grande para difuminar los bordecitos del anterior color. Pero como vieron, los colores oscuros se aplican con una brocha pequeñita y haciendo movimientos circulares muy cortitos para no manchar el ojo y controlar muchísimo la aplicación. Y lo siguiente que hizo fue aplicar sombra negra para darle más profundidad a las esquinas de los ojitos, otra vez con esa brocha pequeñita, y aquí estuvo usando la sombra más negra del mundo mundial, que es la de Kehel Habibe en el tono Black. Y como ven ahí, se cubrió un poquitito del morado, pero eso no importa porque después ustedes lo pueden volver a poner de uno, de otro, hasta que el color les dé. Ese ahumado quedó súper espectacular porque todavía se ve morado, pero a la vez se ve negro y se ve súper sensual. La verdad me gustó muchísimo, y como pueden ver ahí, ella cambia mucho de brochas entre sus brochas para poder asegurarse de que el suavizado o la difuminada está perfecta. Y ahora sí nos vamos al paso más necesario, y es limpiar todo lo que se regó. Entonces ella me limpia un poquito arriba, un poquito abajo con el agua micelar de Vogue, que es exactamente igual al agua micelar de L'Oreal. Son igualitas, así que ahórrense plata y compren la de Vogue. Después me aplicó un moradito brillante de la paleta Lluvias Place con un poquito de fijador de rostro. Eso lo puso en toda la mitad y ahora sí nos vamos a ver unos bloopers. Está bueno. Ya.
Como se pudieron dar cuenta, oficialmente nadie me puede poner delineador en los ojos. Ahí Paz renunció completamente a ser la maquilladora de mi boda, así que voy a tener que buscar otra maquilladora. No me voy a casar, por si les daba curiosidad. Y ahora sí, vamos a hacer la piel. Para eso primero maquillamos los ojos para que la piel quede súper limpia, súper bonita. Y lo más importante a la hora de hacer la piel es prepararla. No solamente con el primer, sino primero un poquito de hidratante, luego un poquito de protector solar y luego el primer. Este primer que ella está usando ahí es de la marca SP Pro y me gustó mucho porque me rellenó mucho los poros y me quitó bastante de la textura que tengo en la piel y me dejó la piel como súper, súper lisita, súper bonita. Aunque cuando lo probé con la base de Bisú, siento que se me separó un poquito la base. Entonces creo que empata con algunas bases y no con otras. Voy a investigarlo más a fondo y les voy a contar. Y ahora sí, después me tapó las ojeritas con una mezcla de amarillo y naranja que da salmón para cancelar ese color oscuro. Y me puso basecita. La base que ella tenía para ponerme era muy oscurita, entonces le puso un poquitito de blanco para dar con mi color. Y me la aplicó con la brocha más suave de toda la vida. Esa es una brocha de la marca LZ. Realmente yo no conocía esa marca hasta que vino Paz con esa marca. La verdad yo nunca los había escuchado ni nada. Y me puso la base con esa brochita y fue súper agradable porque era muy 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 suavecita. Me puso en esos huequitos inalcanzables la base con una brochita más pequeña y terminó todo con una esponjita para darle mucha suavidad. Y ahora sí, vamos al contorno de la nariz. Eso es algo que ella no hace normalmente en sus maquillajes, pero realmente yo se lo pedí el día anterior y luego ella lo sugirió, así que terminamos haciéndolo y me hizo un contorno muy suavecito de nariz con el corrector oscurito de LA Girl. Creo que ese es en el tono Fawn, la verdad no estoy segura. Y me hace en la parte de abajo para que mi nariz se vea más respingada, a los laditos para que se vea más delgadita y en la parte de arriba para darle como esa nariz de botoncito súper bonita, paradita y así. Y obviamente se tiene que hacer la terminación con la esponja. Y ahora sí, vamos a sellar absolutamente todo. Y el polvo que ella está usando aquí me encantó. Es el polvo translúcido de la marca Giovanna. Huele súper, súper rico. Casi digo sabe súper rico. No lo probé, lo juro. Huele como a chocolate, como a dulce. No sé, huele súper, súper rico. Y tiene unas partículas de shimmer que hacen que tu piel se matifique. Bueno, mejor dicho, que se asiente la base, pero que no quede súper muerta, sino que la piel te quede radiante. Y después de dejarme haciendo baking un ratico, me lo quitó con los polvitos de Bitú que yo les muestro en mis anteriores videos. Y después me aplicó estas perlas espectaculares. La verdad, yo las adoré con todo mi corazón, porque dejan un acabado en la piel súper radiante, pero no son como un iluminador. O sea, no son tan potentes, son suavecitas y dan un look súper, no sé, como mojadito a la piel. No sé cómo explicarlo. Se ve solo radiante, hermoso, divino, precioso. Son de la marca Colorete y se llama Rayo de Sol en el tono citrino. Y después me va a broncear un poquitito para que me vea como que me da el sol y no soy una ermitaña que pasa todo el día encerrada en la casa, porque esa es la verdad. Y me puso en la parte de los lados de la cara, como la periferia de la cara. Y eso hace que aparte de que uno se vea más bronceadito, se ve un tris más delgadito. Y lo hizo con el polvito satinado de la marca Bardot. Y después con una sombrita de la marca Sammy que tiene unos subtonos cafecitos como grisáceos, me hizo el contorno oficial, que es ese que sirve para vernos más chupaditas de los cachetes. Me lo hizo de la orejita hacia adelante, obvio, sin llegar hasta la boca, solo como hasta la mitad, un poquito en la papada y así quedé más delgadita, por decirlo así. Y después, para amplificar mil veces el glow, me puso el iluminador de Kohl, que es mi favorito. Es doradito, champaña, oro rosa, no sé, es un color súper súper lindo, es en el tono 01 y me encanta. Y después me puso un poquito de rubor. Este es de LA Girl, pero tiene shimmer, o sea, tiene como partículas de glow. Es súper, súper, súper bonito. O sea, aparte de que les da la rosadez, no sé cómo se dice, aparte de que les da colorcito, les da brillo y se ve hermoso. Y después sello el maquillaje con mi fijador favorito, que es el de Diamond Beauty. Y eso lo que hace es fijar todo el maquillaje, obviamente, y amplificar el efecto del iluminador. Y
Y después, ya para los toques finales, nos vamos a la parte de abajo de los ojitos. Y ella estuvo aplicando con una brochita diminuta este moradito Fire Purple de Kehl. Y después pasó con una brocha más grandecita con un poquito de la sombra canela y lo difuminó. Y hacer eso, como intercambiar las sombras y cambiar los pinceles a cada rato, hace que el ahumado se vea más profesional, no como uno normalmente lo haría, sino como lo haría una pro. Y vamos a finalizar con los labios. Me delineó los labicitos con el delineador de Sammy. La verdad no sé en qué tono está, pero es un delineador de Sammy muy bonito. Y me lo rellenó con el labial de Ame, que lo adoré. Creo que ese era el tono Elena. Y así es como terminó este maquillaje. Si ustedes quieren ver otro video que puede que les guste, denle click por aquí. Y si ustedes quieren suscribirse a mi canal o al de Paz Serna, les dejo las bolitas de suscripción por acá. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!